Fiscalía ratificó el archivo de la investigación a la lideresa de Fuerza Popular por presunta inducción al voto en la campaña del año 2021. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantada de acompañarlos. Muy amable. Queremos saber la reacción de la lideresa de Fuerza Popular al tener esta ratificación del archivamiento de la presunta inducción al voto que se señalaba en su contra. Sí, bueno, esta investigación se archiva después de casi 2 años de investigación, en la cual se promovió una denuncia ya en mayo del año 2021. Supuestamente se le atribuía el haber cometido los delitos de organización criminal, inducción al voto y el delito de falsedad. Luego de distintas diligencias que llevó a cabo la Fiscalía y de los propios, dichos de los denunciantes en su momento, quienes no fueron capaces de sustentar la denuncia que presentaron al no presentar medios de prueba, pero no solamente ellos, sino porque también lo que se había denunciado no constituía delito en sí. Desde luego nos genera bastante tranquilidad esta decisión, porque es una decisión definitiva emitida por la Fiscalía Superior, es decir, en segunda instancia, con lo cual el caso queda archivado de manera definitiva. ¿Y qué pasa en el caso Cócteles, donde también está implicada Keiko Fujimori? ¿Qué ha pasado también a raíz de esta situación? El fiscal José Domingo Pérez ha presentado todas las pruebas. ¿En qué situación sigue eso? Bueno, en verdad te diré que ya estamos casi 2 años de audiencias en lo que se denomina la etapa intermedia. Recordarás que la Fiscalía presentó la acusación el 11 de marzo del 2021 y a raíz de ello se han generado una serie de diligencias y audiencias que han conllevado a que el juzgado le devuelva en distintas ocasiones la acusación al Ministerio Público precisamente por no haber sido presentada como corresponde. Respecto a las pruebas, es bueno que lo preguntes, porque ¿qué es lo que ha sucedido en la última audiencia? En la última audiencia, que fue el 31 de enero, el juez, a petición de las defensas, porque así lo hicimos saber, advirtió una vez más que la Fiscalía había presentado una acusación deficiente y puntualmente en el capítulo de pruebas no había cumplido con presentarlas de manera individualizada. Y de esa manera le ha otorgado, sin que corresponda en este estadio, una oportunidad más para que pueda subsanar estas observaciones que y el plazo vence este viernes y esperemos a ver qué es lo que va a presentar la Fiscalía. Bien. Y en cuanto a la situación legal de la señora Fujimori, tenemos entonces todavía pendiente el tema de este caso por, también organización criminal, lo que acabamos de hablar que le siguen, que usted dice de lavado de activos. ¿Cómo es la situación de ella? ¿Ella podría presentarse tal vez eventualmente a un nuevo proceso de elecciones? ¿Qué le ha comentado? Bueno, ella no tiene ninguna restricción de carácter político, es algo que no hemos conversado, evidentemente, conversamos sí respecto de los temas judiciales. Las restricciones que ella tiene, cuando le variaron por última vez la prisión preventiva, están referidas estrictamente al cumplimiento de comparecer cada vez que sea citada al juzgado, acudir las veces que sea reportada, reportarse cada mes, pasar por el sistema biométrico, pedir las autorizaciones y viajes correspondientes. Y esas son las limitaciones que ella tiene y las viene cumpliendo fielmente desde el momento de su imposición. Una cabalidad. ¿Usted considera que el caso de lavado de activos se podría archivar también eventualmente? Estoy segura que eso va a ocurrir en cualquier momento, sea en este estadio o en el estadio siguiente, que es el correspondiente al juicio oral. Estamos seguras de eso. ¿Por qué? Porque hasta este momento la Fiscalía no ha sido capaz de presentar un caso sólido. Y la carga de la prueba, la carga de la imputación le corresponde al Ministerio Público. Y hasta este momento han transcurrido tantos años y no ha sido capaz de presentar un caso de manera contundente, de manera sólida, que acredite fehacientemente la supuesta comisión de algún ilícito de parte de la señora Fujimori. Por eso estamos seguros que en algún momento esto se va a archivar. La señora Fujimori ha estado en prisión preventiva, ¿no? En una oportunidad, bueno, en varias. En caso de archivarse estos delitos que se le han acusado, ¿ustedes tomarían algún tipo de acción legal para resarcir lo que ella ha padecido? No lo hemos comentado, sin duda alguna estamos enfocados a lograr los archivos correspondientes en las diversas investigaciones que ella tiene y sin duda alguna será algo que conversaremos en su momento. Más adelante. Y en cuanto a su futuro político, ¿no le ha comentado si está interesada en aspirar a estas próximas eventuales elecciones generales? ¿Le ha comentado algo? No, de temas políticos no converso con ella, solamente nos limitamos a conversar temas referidos a la... Bien, de todas formas le agradezco mucho por su tiempo y por su explicación a la